no lo más importante, puede marcar o no el rumbo de que nos tomen en ese trabajo. Cómo es nuestra presencia física, cómo nos vestimos, cómo nos presentamos, forma parte también de esa presentación a la que obviamente le adjuntamos como base nuestro currículum, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. Muy bien. Bastante importante el tema de hoy, ¿no? Ajá. Porque para la primera entrevista laboral es la primera imagen. Claro. Lo que va a sumar o lo que va a restar muchos puntos de lo que depende, de cómo sigue, digamos, entrevista, si pasas una segunda entrevista, otra selección y qué sé yo. Es un tema bastante complejo y bastante interesante. Primero y principal, que lo hablamos siempre, la imagen de uno cuando entra a un lugar, a una entrevista laboral, ya empieza a hablar, ese es un idioma que usamos nosotros cuando nos vestimos y la ropa que nos ponemos, y de esa manera, sin querer, vamos transmitiendo o queriendo, intencionalmente o no. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mitad, el 50%, y si no es un poquito más, depende de la imagen que nosotros damos cuando llegamos a un lugar y más aún en una entrevista laboral. ¿Qué es importante? A ver, además de la postura, de la seguridad, ¿no? ¿Qué es importante llevar y va a depender también del trabajo al cual nos presentemos? Bueno, en general los trabajos, salvo que sea como artista, que vayas para un show, para un casting de ese estilo, ¿no? Va a ser más bien formal, me imagino. Vos dijiste algo muy importante y es algo de lo que también vamos a hablar un poquito. Aparte de la gestualidad y del comportamiento y de la actitud, que también es importante, fíjate que si nos presentamos a un casting para algo más artístico, también es tan importante como en una propuesta formal, porque lo que recomiendo siempre es averigüemos un poquito de cómo es el lugar y cuál es la imagen que transmite ese lugar para nosotros acercarnos a eso cuando vamos a una entrevista laboral. ¿De qué manera lo hacemos? Hoy en día es muy fácil. Googleamos, ¿sí? Sí. O entramos a alguna página del lugar al que nos vamos a presentar y ahí nosotros vamos a ver un poquito la imagen que transmite o cuál es la filosofía de trabajo de ese lugar, ¿sí? Una vez que hicimos eso, nosotros tenemos una idea y también ahí averiguamos y vemos si es que tenemos, si es que el lugar usa uniformes. En los hombres, por ejemplo, es un poco, no sé si más fácil, pero es un poco más relajado. Porque los hombres tenemos un básico y que transmite siempre lo mismo. Sí. ¿Sí? Un traje azul, corbata, en algunos casos sí. Salvo corbata, salvo en el caso de que sea para un puesto gerencial, un puesto más elevado, es como obligación usar. Si no, no es necesario, al contrario, como que te descontractúa y te beneficia no usar una corbata. Como estamos viendo en esa imagen. Como estamos viendo en esa imagen, lo elegí por dos motivos. Primero, por el color del traje, que es azul, ¿sí? Que es un color que transmite seguridad, que transmite confianza, que transmite amistad, que transmite respeto. No en vano todos los políticos en la campaña que ya vimos, salen y vemos todas las gigantografías, salen todos con azul o celeste. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que transmite el azul es veracidad, es confianza, es amistad, es seguridad. Ajá. ¿Sí? En este caso podemos usar una camisa blanca, una camisa celeste, una camisa rosa, tratando de no salir de lo formal, y zapatos marrones. ¿Por qué marrones y no negros con un traje azul? Porque el marrón descontractura bastante. Ah, perfecto. Si usamos zapatos negros, como que nos queda faltando algo en el cuello y ahí sí necesitamos corbata. ¿Por qué? Porque el zapato negro con el traje azul nos eleva en un traje, en un nivel más de formalidad, en el outfit o en el dress code, en la vestimenta, como lo quieramos llamar. ¿Sí? Bueno, por eso esta foto. Ese conjunto. Sí, y otra cosa que hay que recalcar, sobre todo a los jóvenes de hoy en día cuando van a buscar trabajo, este es un buen traje, un buen corte para ir a una entrevista laboral. ¿Por qué? Perfecto. Porque los trajes nuevos son los pantalones muy fit, muy chinos se llaman ahora, que son como calzas, y los trajes son muy entallados y la camisa, eso no es un conjunto para una entrevista laboral. ¿Sí? O sea, no hay que ir reajustado, recontrapretado. No, porque eso ni es de noche. Ni varón ni mujer. No. No, perfecto. Bueno. Porque en el hombre, muy ajustado el traje, muy entallado, ya es de noche, ya es de fiesta, ya nos vamos un poquito en el nivel del outfit, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra imagen. Si seguimos pasando por más imágenes. Sí, vamos a seguir compartiendo, a ver si con las mujeres, este es un básico,
muy sentador. Yo fíjate que las imágenes trato de elegirlas siempre de mujeres más reales, más. Sí, para, porque obviamente si no, no encajamos es muy, todas es muy fácil si cuando la chica es como modelo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Una camisa de vestir y una falda. ¿Qué vamos a marcar acá? La camisa está abotonada y genera un escote en B, lo que nos da una total libertad del rostro. Uh-huh. Entonces, es muy importante mostrar el rostro. El peinado, esta señorita lo lleva suelto, pero está todo echado para atrás, no cae nada en la cara, ¿sí? El color de la falda, siempre tratar de usar colores neutros. Acuérdense, azules, marrones, bordó, naturales, celeste. No estampados ni provocativos, no está cargada de accesorios. Uh-huh. ¿Sí? Y el largo de la falda siempre a la rodilla. Bueno. Sí, puede ser un poquito ajustada, como parece un poco más de vestir, pero largo siempre la rodilla. Eso es muy importante en una entrevista laboral. Buenísimo. Muy importante, sobre todo para las grandes compañías, bancos, aeropuertos, multinacionales. Sí, razón, que se, ¿sí?, que forman parte, de, además, después del uniforme, ¿no? Del uniforme. Y es lo que yo le decía un poco, si ustedes averiguan un poco, si averiguamos un poco antes de ir a tomar la entrevista laboral, uh-huh, lo que tenemos que hacer nosotros es fijarnos si esa empresa ya tiene un uniforme y nosotros nos vamos a acercar a ese uniforme, uh-huh, al uniforme que ya usa la empresa para una primera entrevista laboral. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos muestra comprometidos con la empresa. Si no conseguimos el mismo uniforme, no importa. Si el uniforme es pantalón de vestir o falda de vestir, camisa o saco, no vamos a poner lo mismo, siempre en colores neutros. Eso ya suma muchísimo a nuestro favor. Entonces, si yo quisiera ir a una línea de bandera, por ejemplo, que es de un país vecino, me puedo vestir de azul y le tiro un touch rojo y ya estoy. Ya entré más o menos. Está muy bien. Casi muy eso. Bien. Ah, ese es un muy buen secreto. Si vas a un banco o una aerolínea, primero espía. Si no tenés Google, vas a atención al cliente unos días antes, te fijas cómo están uniformadas. Uh-huh. Y si el uniforme es falda de vestir y camisa, no importa el color, vos tratás de acercarte a ese uniforme. Eso te muestra ya comprometida con el puesto al que vas a pedir. Claro. Hay dos cosas muy importantes cuando hablamos de eso, más allá de las imágenes que vamos a, uh-huh, ver, que son. Nunca te vistas para una entrevista laboral como para ocupar un rango menor al que deseas ocupar. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Pero es más grave cuando te vistes más allá del puesto que quieres. Si te vestís como, uh-huh, si vas a ocupar o vas a una entrevista para luchar por un puesto de secretaria o atención al público, nunca te podés vestir como la dueña de la empresa. Claro. Eso te juega muy en contra. Ajá. Tampoco nunca de un rango menor, siempre acertado para el puesto que vamos a buscar. Bueno, ¿sí? Ahí está. Este es muy. Y traté de buscar imágenes también con cosas que venimos hablando en los otros programas de los básicos de nuestro, uh-huh, vestidor. ¿Sí? Este es un vestido que está entallado para que marque un poco la figura y un saco de vestir. Es una muy buena opción para chicas más grandes o por ahí son para puestos como más ejecutivos o, claro, o aerolíneas que tienen, tienen otras exigencias, uh-huh, también para la atención al público. ¿Sí? Perfecto. Este, colores neutrales, este es un traje básico. Sí. Un traje de saco y pantalón. Siempre es muy buena opción tratar de llevar un saco. ¿Por qué? Uh-huh. Porque así haga calor, porque viste que, bueno, ahora nos agarramos temperaturas bajas, pero digo, en momentos, no sé, donde una entrevista laboral se hace en un día de mucho calor. Y si haces en un día de mucho calor, podés ir con una falda de vestir hasta la rodilla y una camisita de vestir. Uh-huh. Y ¿sí? siempre que cubre un poco los brazos, por lo menos que sea siempre cubrir los hombros. Los hombros. Partamos, ajá, de ahí. Cubramos los hombros y que el escote no sea muy pronunciado. Bueno. ¿Sí? Y acuérdense del tipo de cuerpo. Si la mujer va a usar una camisa y tiene gran medida de busto y la camisa se abre y es muy transparente, lo que es conveniente, como ya hablábamos antes, es una remera básica, clarita, abajo, ajustadito, una musculosita y la camisa. Y si el escote ya es grande de la mujer, no cargar con accesorios, no cargar con tantos collares, todo lo que venimos aprendiendo, como que acá tenemos que depurar, sí, porque ahora estamos jugando por un puesto de, claro, trabajo. Y que nunca parezca que el botón del escote nos va a explotar, que también puede pasar. Exactamente, entonces es preferible desprender ese botón y poner una camisetita, sí, una remerita abajo básica. Perfecto, ¿sí? Perfecto, buenísimo. El maquillaje es tan importante en una entrevista laboral. Ajá, eso, ¿sí?, te iba a preguntar. Elegí este que me gustó bastante porque es un maquillaje bastante natural, sí tiene los labios como muy marcados en el color, pero también es importante porque eso va a resaltar lo que nosotros decimos en ese momento. Uh-huh. Bueno. ¿Sí? Es muy importante eso, la palabra, digamos, y también muy importante también es el tema de la gestualidad y la seguridad con la que nosotros vamos, eso habla mucho de nosotros, uh-huh, cómo nos estamos moviendo mientras hablamos, mientras respondemos, mientras indagamos, porque en la entrevista siempre hay un juego de los que nos preguntan, de cuánto queremos ganar, de qué pretendemos del trabajo, y nosotros vamos, sí, respondiendo. Todo eso que nosotros vamos respondiendo, la persona que está del otro lado
lo esté estudiando. Muchas preguntas son como para ver qué pasa cuando nos sorprendemos con algo, cuál es la gestualidad. Ajá. ¿Sí? Bueno. Zapatos, acuérdense, para reuniones laborales o para entrevistas laborales formales, uh-huh, está prohibido usar sandalias y botas. Ah, mira. Aunque estemos en esta época del año. Sí. Sí, está prohibidísimo, más prohibidas están las sandalias que las botas. ¿Sí? Ese es un zapato de vestir formal y un zapato laboral nunca excede los 4 centímetros del taco. Ese es un dato muy importante. Nada de plataforma. Nada de plataforma ni de estiletos, por ejemplo, si vas para un puesto de secretaria en la primera entrevista laboral. Ah, mira. ¿Me entendés? Porque eso lo puede usar la ejecutiva de mucho mayor rango en la empresa. Claro, el estileto que siempre viste también, bueno. Que es un clásico, pero bueno, en este caso, por lo menos para la primera entrevista laboral. Después ya una vez que una te acepten. Una vez que estás adentro, es otra cosa. ¿Eh? Ya te fijas, conservá la calma, pero te claro, puedes ayudar ahí podés ir un poquito más con estas cosas, pero para si hablamos de una entrevista laboral, no. Buenísimo, bueno, me encantaron estos tips. ¿Hay algo que nos haya quedado por mostrar? El tema de la gestualidad, que les quería comentar, que es muy importante, el comportamiento, llevar un reloj en la muñeca. Más allá de que veamos siempre la hora en el celular, indica que estamos predispuestos al trabajo, que para todo hay un tiempo y lo tenemos que resolver en su debido momento. Esa es la imagen que nos manda el reloj en la muñeca de alguien. Nunca moverse mucho cuando estamos hablando porque eso denota inseguridad. Lo que denota seguridad también es centrarnos con la columna muy derecha, ¿sí? El cabello nunca va hacia la cara. Si el cabello es largo y no hay forma de recorrerlo, una cola de caballo, si la cola de caballo es para un ambiente laboral, nunca va arriba, siempre va más abajo, cerca de la nuca. El maquillaje natural, nunca muchos accesorios, siempre colores neutros, porque nosotros tenemos que llamar la atención, no tenemos que llamar la atención con los colores, ni el estampado, ni los accesorios, sino lo que nosotros queremos demostrar con nuestro conocimiento. Hay una frase importantísima de Borges que a mí me encanta, que si la traducimos dice que un ser humano tiene dos cosas, a favor y en contra. Uno es lo que nosotros somos, ¿sí? Y otro es lo que la otra persona toma de nosotros o la imagen que la otra persona se forma de nosotros. Y eso es una fotografía. Cuando vamos a una primera entrevista laboral, esa imagen que quedó ahí en una primera entrevista es lo que más cuenta, es la imagen que le queda grabada al receptor, al que está del otro lado. Sí, entonces es importantísimo. Si vamos con una muy buena imagen y de verdad no tenemos mucho para dar para esa empresa, puede que pasemos a otra etapa. Ahora, si somos muy inteligentes y estamos muy preparados, pero la imagen de nosotros no condice, es mucho más jodido porque la imagen que le queda a otra persona es negativa. Claro. Y no hay, en la cuestión de una entrevista laboral, no hay una oportunidad por ahí de revertir esa claro, imagen. Claro, no, es algo inmediato. Es inmediato y eso es lo que queda. Uh-huh. Entonces hay que ir muy preparado. La ropa se prepara la noche anterior, se revisan cierres, botones, colores, claro. ir preparado. Bueno, que no te agarre improvisado, no, entonces no. Te estamos dando... Hay que estudiarlo bastante. Para que lo hagas, ¿no? Bueno, ¿y cómo te pueden consultar, Juan, por esto o por todas las otras actividades que llevas adelante, por tu taller también? Que cada vez son más, porque cada vez se siguen sumando. A mi celular siempre hay personas de acá que quedaron que siguen haciendo consultas desde el año pasado, que es el 3875445613. O por ahí más directo es por la página de Facebook, que es Juan Miguel Murillo, ¿sí? Así como mi nombre, o en Instagram, Juan Miguel Murillo Diseñador. Ah, fácil, bueno. Está mi foto en las dos como para que me reconozcan más fácil. Y buenísimo. Cualquier tipo de consulta, asesoramiento de imagen, que hemos trabajado bastante con los políticos, por eso estudiamos bastante los colores y los azules que pidieron tantos ellos. Totalmente. Así, maquillajes, peinados, todo lo que tenga que ver con la imagen, digamos, estamos. Bueno, ahí está, entonces para que te consulten. Juan, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mabel. Que tengas una linda tarde. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.